estamos reunidos con diferentes entidades del sector transporte, evaluando cómo son las alertas que emitimos al IDEAM, cómo es el proceso de generarlas, qué insumos requerimos y qué productos expedimos nosotros, cómo esos productos pueden ser aplicables al sector vial. Tenemos gran información, bastante información, para poder empezar a consolidar todas estas alertas tempranas que nos permitan proteger las vidas de los usuarios en el territorio nacional y en nuestros corredores viales, tendiendo lo que son pronósticos, predicciones, avenidas torrenciales, para consolidar toda esta información y entregar a la comunidad un dato oportuno que nos permita proteger la seguridad del usuario.